Los cuidados en la alimentación ayudan a disminuir los síntomas como dolor o malestar abdominal durante una crisis vesicular, siendo la alimentación un componente fundamental. Sin embargo, esta no debe sustituir el tratamiento clínico prescrito por el médico, que pueden incluir el uso de algunos medicamentos para aliviar los síntomas. Lo que ocurre en una persona con piedras en la vesícula al ingerir grasas es que la bilis, que es una de las sustancias producidas por la vesícula, tiene como función mezclarse con las grasas en el intestino para ayudarlas a ser absorbidas, por lo que si se ingieren, la vesícula será estimulada para liberar la bilis y esto causará aún más dolor e incomodidad. Entre los alimentos permitidos para consumir cuando se tienen piedras en la vesícula son los ricos en agua y con poco o ningún contenido de grasa, tales como frutas, excepto el coco o aguacate. Vegetales en general, especialmente los cocidos, ya que facilitan la digestión. Granos integrales como arroz, pasta y pan integral. Leche y derivados descremados, carnes bajas en grasa y cocidas o a la plancha como pollo sin piel, pescado y pavo. Agua y jugo de fruta. Además de consumir estos alimentos, es importante cocinarlos a la plancha o al vapor, porque estas son las formas de cocinar que no les adicionan grasa a los alimentos. Mientras que entre los alimentos prohibidos se encuentran los que poseen alto contenido de grasa, como leche completa, requesón y yogur, quesos amarillos como parmesano, mantequilla y cualquier otra grasa animal, carnes grasas como costillas, salchichas, carne de pavo o ganso, vísceras como el hígado, corazón, riñón o tripas, nueces, almendras, cacahuate, peces grasos como el atún, el salmón y la sardina, otros como chocolate, galletas, caldo de carne, salsas listas, mayonesa y bebidas alcohólicas. Las personas con piedras en la vesícula deben consultar a un nutricionista para que se les realice un plan nutricional individual según sus necesidades y un gastroenterólogo para que indique el tratamiento a seguir.